Un adolescente que se encontraba en un centro comercial ubicado en Primo de Verdad fue víctima del ataque de un canino que le causó algunas lesiones en una de sus extremidades, mismas que afortunadamente no fueron graves. Sin embargo, el personal del establecimiento reconoció que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo ante la abundancia de perros que rondan las calles de esa zona de la ciudad. El afectado más reciente es Julio César Perales Echeverría, de 17 años de edad, quien se encontraba en las instalaciones de la tienda Bodega Aurrera Primo de Verdad cuando un animal se acercó y lo mordió en uno de sus brazos, por lo que de inmediato buscó ayuda el personal del establecimiento pidió apoyo en el número de emergencias y poco después llegaron tanto la policía como una ambulancia de la cruz roja mexicana al tiempo que los técnicos en urgencias médicas atendían al muchacho para el que no fue necesaria hospitalización los oficiales de la policía municipal lograron atrapar al animalito que después fue entregado a otras autoridades municipales para el procedimiento que corresponde y es que el muchacho tendrá que ser observado durante varios días para descartar algún riesgo a su salud producto de esta mordedura es de señalar que el problema de los perros callejeros se en ciertas zonas de la ciudad, principalmente en la periferia, y es una de las dificultades más constantes en la zona del arroyo seco y sus alrededores, donde ocurrió este incidente. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio Luis Lozano.